Los operativos que de manera conjunta realizan la Unidad de Vigilancia Aduanera y el Ejército Ecuatoriano a través del personal asignado al Batallón de Infantería número 21 Macará dejan como saldo la retención de este vehículo tipo camión y varias armas de fuego tipo artesanal. Una vez que se pide la documentación, la matrícula del vehículo no correspondía a lo que estaba en las placas de este vehículo, especialmente en la parte posterior del vehículo, donde está con pintura nada más puesto la placa. Y esta se encuentra, no es la misma que corresponde a la matrícula original del vehículo. Es por esta razón y por seguridad que el vehículo fue transportado a las instalaciones del batallón y al realizar un chequeo minucioso se localizó un cartón en donde se encontraban camufladas estas armas. Se encontró una caja en la cual se pudo evidenciar de que estaban llevando seis carabinas, son de tipo artesanal. Este trabajo se realizó el pasado viernes en el sector de la Y del Cautivo, vía el puente internacional. Existen dos personas detenidas, que son el conductor del vehículo y el acompañante. El vehículo transportaba, además de las armas, colchones y otros productos. Se presume que las armas vienen desde la ciudad de Cuenca. Supuestamente las guías de remisión de todos los productos que traían, que son el bóndex, los colchones, traían desde la ciudad de Cuenca. Bueno, la dirección que ellos vinieron es Saucillo, Macará, es en la vía, en la Y del Cautivo para traer desde Saucillo a Macará. Me imagino que esto lo hicieron, se vinieron por allá, porque tal vez fue por evadir el control del empalme. Para Ecotel TV y Mundo Visión, Milton Gómez.